Doña, ¿cómo se llama usted? Yo, Claudia. Claudia. A ver, venga tantito, doña Claudia, platícame de estas arañas. Venga tantito, no va a salir en la cámara. Venga, venga, venga. Le prometo que no. Ay, Dios mío, creo que por aquí tengo. Es que nos paramos. ¿Aquí cómo se llama, doña? San Lucas. San Lucas. Y estamos muy cerquita de Pochutla, ¿no? Sí, a una hora de Pochutla. Y de aquí nos vamos o nos podemos mover para Huatulco y todas las playas del estado de Oaxaca. Puerto Ángel, Puerto Escondido. Oiga, pero miren, les voy a platicar algo. Llegamos aquí porque la señora nos renta los sanitarios. Está bien, porque venimos todos en bola. Pero ya vieron ustedes estas arañotas grandototas que están aquí. Nos dice la señora que estas se comen, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo las prepara? Se ponen a asar en el comal como chapulines. ¿Como si fueran chapulines? Sí, se le pone sal, limón. Y ya los dejan así bien tostaditos y los comen como botanas. Como botanitas, ¿y qué tal saben? Pues saben sabrosas. ¿En serio? Sí. ¿Y pero usted se las come o usted las prepara o usted las prepara y se las come también? No, yo no lo he comido, pero ellos sí lo comen. El maestro que vive acá sí lo... ¿Es un maestro? Sí. ¿Es un profesor? Ajá. ¿Y de dónde es el profesor? De acá. Ándele, pues. ¿Y hay muchas de esas aquí? Sí, hay muchas. ¿Abundan? Sí, ve por allá en los cables, en los árboles, verá cómo hay, hasta la gente lo busca a veces. ¿En serio? Sí. ¿Y se las comen así solitas o las revuelven con otros insectos? No, así nada más, puras esas arañitas. A veces junten bastante y ya lo... Oiga, ¿pero pican? No. ¿No pican? ¿No muerden? ¿Y no son venenosas? Nada. Porque hay unas que son venenosas. Sí, esa viuda negra. La viuda negra, exacto. Venenosa, sí. Oiga, ¿me deja pasarla usted? ¿Sí? ¿Sí o no? Ándele, diga que sí. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. A ver, ahora sí, miren, porque la señora está... Ay, yo le estoy tomando hasta acá arriba y está usted hasta acá, esta chaparrita. ¿Cómo me dijo que se llama? Claudia. Doña Claudia, platíquenos, ¿usted cuántos años tiene? 55. Está bien joven. Yo pues, yo le calculaba menos, ¿eh? Uh-huh. Se ve muy jovencita. ¿Usted nació aquí? Aquí en la finca de Independencia, pero me junté acá y aquí. ¿Qué? ¿Está muy lejos Independencia? Sí, es por abajo de Pluma Hidalgo. Ah, oiga, aquí, digamos que estamos casi en la división para agarrar la carretera hacia Huatulco o hacia Pochutla. Pochutla. ¿Cuál de las dos carreteras es más peligrosa, usted sabe? La Pluma, ¿verdad? Pluma Hidalgo. ¿Por qué? Porque tiene muchos derrumbes. Derrumbes, esa es la zona. Sí. La zona de derrumbes. Ajá. Entonces, ¿es mejor para ir a la playa o a la costa de Oaxaca por acá, por San Pedro, Pochutla? Sí. Ah, pues entonces no nos equivocamos, mire. Sí. Y qué bueno, porque ya la conocimos y nos dejó bien sorprendidos ahora con ese rollo de que se comen las arañas. Yo como chapulines. Sí. Mi papá es del estado de Oaxaca. Y los chapulines pues, son de todos los días, ¿no? Los comemos, pero yo nunca había visto que se comieran las arañas. No, sí, y dice el muchacho que saben igual que el chapulín, así con limón y sal. ¿A poco? Sí. Pero estas están muy patonas. ¿Y a poco no se atoran en el pescuezo? ¿Le quiten las patitas? Ah, se las quitan. Uh-huh. Nomás se comen, digamos, la pancita. Uh-huh. Es que o sabe no, que... No, lo hacen salsa. Ah, como chicatana. Ándale. Como las chicatanas. Porque sabe que ahorita que veníamos para acá y que estábamos, que entramos al sanitario, uh-huh, vimos que había muchas, o sea, hay muchas, muchas, muchas. Sí, y dijimos, ahí será la señora de las arañas. Pero ya ahorita ya entendimos que es porque se las comen. Sí. Pues qué rico. Y por ejemplo, ¿las venden? ¿Las estas también? Pues hasta ahorita no, porque como nomás acá no. Ajá. Uh-huh. ¿Y tiene arbolitos frutales usted aquí? El guanabal. Guanábana. Bueno, oigan, dicen que la guanábana es re buena para el cáncer. Sí, sí. Sí, eso dicen que a te... El corazoncito que tiene adentro, ¿no? Ah. Eso dice, se muele todo junto y ya eso se lo comen. Ah, sí. También porque... puro la fruta. Yo he escuchado que hay gente que para el cáncer se toma el té de las hojas de la guanábana, sí, y se comen la fruta. Sí. Pero dicen que es muy bueno, que es como si fuera uno al hospital. Eso es lo que cuenta. Ajá, sí, ¿qué sí más arbolitos tiene? El aguacate. Tiene aguacate la doña. ¿Y ahorita hay aguacate o no tienen? No, ahorita todavía no, tan tiernos los árboles. ¿Cómo ese que está allá? ¿Qué tiene, de árbol que ahorita esté dando fruto? El cacao. ¿Cacao? Ay, a ver, ¿podemos ir? Sí, sí, sí. Sí. No, es que ¿sabe qué? Le voy a decir algo, yo no veo bien. Entonces la tengo que agarrar a usted porque si no me voy de hocico. Sí. ¡Ande! Ya lo vi, ya lo vi. Este es el cacao, pero... No, yo lo conozco seco porque obviamente ya es como cuando lo cortan, sí, para hacerlo chocolate. Ah, pero aquí sí es el cacao. Déjeme ver porque ahorita vi una semilla, a ver si me ayuda. ¿Dónde hay una semillita de cacao? Esta es la...
Esta es la hoja del bendito chocolate. Sí. A ver dónde está uno. Hace ratito yo vi uno y ahorita ya no lo... ahí está ya adentro, miren, espérenme. Les voy a enseñar. Ay, Dios mío. Ahí está. Este es el cacao. Y ya de aquí se cosecha y adentro tiene las semillas del chocolate, ¿no? Se puede decir. Sí, miren, chocolate. Miren qué bonito. Y hasta la hoja. Yo no conocía la hoja. Sí, acá, miren. A ver. A ver. No, a ver. Ahí miren, ahí en el tronco. ¿Dónde está? Aquí está uno y aquí está el otro. Uh-huh. Ahí está, miren. Sí. ¿Y si se lo come? Sí, así como está, se pone amarillo. Ajá. Y ya que está amarillo, ya lo quite uno y le saque uno las semillas. Sí. Está bien bonito su árbol. Y aparte, ¿sabe qué? Que la planta está muy bonita también. Sí. A ver, vamos a ver su guanábana. ¿Se puede? La guanábana. Ajá. Aquí, mire. A ver, ¿dónde hay este? Este es el árbol de guanábana. Ustedes disculparán, pero no veníamos preparados para hacer el videíto, pero... A ver. Aquí les voy a enseñar la guanábana. Espérenme, nada más déjenme la ubico. Aquí está. Estas, aquí están. Ahí están, miren. Ahí están los árboles de guanábana, que es justamente lo que nos decía la señora, que sirven para el cáncer. Y miren nada más. No, sí. Oiga, doñita, ¿no tiene mamey? No, mamey sí no. Miren, ahí pero está. Pero hasta allá arriba, el campo. Plátano, porque ahorita que veníamos de camino, vimos que había muchísimo, muchísimo plátano. Por todos lados se están vendiendo, ahorita no hay. Yo ahorita no tengo. Pero sí, normalmente sí hay. Sí. Ande, pues. Oiga, pues está bien bonito. Es la flor de la guanábana, aquí miren el tallo. Acá. ¿Cuál? ¡Ay! ¿Esta es la flor? Esa es la flor. Miren, nada más qué bonito. A ver, espérenme tantito. Lo vamos a pasar para acá. Esa es la flor de la guanábana. Están bien bonitos sus arbolitos. Oiga, pues, qué envidia. ¿Cómo le llaman? ¿Cuál? Maracuyá. A ver, vamos a ver el maracuyá. ¿Pero tiene que pasar por acá ya? Espérame tantito. Ah, no, pero ¿sabe qué? Que el maracuyá yo tengo. De ese sí yo tengo. El maracuyá, pero es... Estas, pero estas están muy, muy, muy bien. Oiga, ¿y dónde es donde cocina? ¿Dónde hace su comida? Mi cocina está por allá. ¿Y esta de aquí de quién es? Y aquí el molinito. ¿Sí? A ver, vamos. Ya se le van sin pagar, ¿eh? Chamacos, no se vayan a ir sin pagar. A ver. Ande, ¿esto es para el cacao? Sí, lo pasan, nada más ahorita molimos frijol. Ande, pues, aquí ahorita, ¿y el frijol para qué lo ocupa? Para hacer los tamales de frijol o para hacer las tostadas, ¿ves? La pasan. Ande, pues, aquí está el molinito y por eso es que se ve así, porque lo acaban de utilizar ahorita, ¿no? Sí. Y también lo utilizan para el cacao, para el chocolate. Que aquí está, ande, pues, miren, ahí está justamente el cacao. Y este, falta que se abra. ¿Ya está maduro este? Ya está maduro. Ya está maduro, ya nada más para abrirse. Ya está secando. Ah, no se puede, ¿tiene que secarse para que se pueda abrir? No, es que se nos está pasando para abrirlo, pero ya se está. Así como está ahorita, si lo abrimos, está bueno. Ay, Dios mío, ¿a poco lo va a abrir? ¿A poco lo va a abrir, en serio? Voy a decirle si lo puedo abrir. A ver, pregúntele. ¿Puedo abrir el cacao? ¿Puedo partirlo? ¿Qué dice que se lleve usted? ¿En serio me lo va a dar? Sí. ¿De verdad? ¿Me va a regalar este? Sí. Ay, señora, se va a ir usted al cielo con todo y zapatos. ¿Qué cree que siempre he querido tener una semillota de estas? Sí. Sí, y hasta parece papaya. Ahí está la semilla. Miren el cacao, miren, recién cosechado. Que le acomodó unos trancazos para que se partiera, ¿verdad? Sí, porque está duro. Y esto, ya una vez que se seca, porque está como gelatinoso, sí. Es como gelatina, es cuando se seca, ya es cuando queda durito, uh-huh. Como nuez, ¿verdad? Esta semilla, cuando se tiene uno bastante, lo saca uno y lo escurre uno en un bote. Y a ese jugo lo pueden tomar, es bueno también para la diabetes. Ah, ¿sí? Fíjense que luego a veces uno se pregunta por qué la gente que vive en los pueblitos, así muy alegre, ¿por qué están tan sanos? ¿Por qué tienen tanta salud? ¿Por qué viven mucho? Y esta es la razón, porque se alimentan bien. Está tan... Tiene buen sabor. Sí. Aparte. Ah, déjame probarlo, pues total.
No, así que... como está ese, está más dulce. A ver, no creo que me haga daño, ¿verdad? A ver. No. Ay, está bien bueno. Está bien rico. Oiga, ay, no, qué linda. De verdad que yo quedé fascinado con la visita para aquí, para su casa. Ya nada más pasamos a pagarle y ya nos retiramos. Pero me dio muchísimo gusto conocerla. Y pues mire, siga siendo tan linda, tan bonita como es usted. Y tan hospitalaria. Muchísimas gracias. ¿Sale? Bueno, cuídese mucho. Mándenos un besito a la cámara. Ándele. Muy. Ándele. Nada más que no le haga a su marido, porque, uy, ¿para qué quiere? No, es celoso. Ah, no, no es celoso. Mire, eso me sonó como que medio raro, pero bueno, le mandamos un saludo a usted, a su marido y a toda su familia. Cuídese mucho. El esposo es el señor grande que está allá. Ándele, a ver. Ah, pero ya. Ahorita está un poquito. ¿Anda malito? Sí. Ah, ya lo vi, miren. Ahí está el marido. No, sí se ve que es celoso el marido. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Estoy igual. Gracias, hasta luego. Sí.